Tengo fin de revelar por mi ser la posada.
doctores de amor, o que sufrís por sus penas. Oís la historia amorosa más sublime y verdadera que ocurrió en tiempos lejanos y que todos la recuerdan. Fue en la ciudad de Teruel, en la patria aragonesa, y a poco de conquistar a las gentes arenas, siendo el 1212 de nuestra cristiana era. Lucía Teruel hermosa con su corona de almenas, sus nobiliarios palacios y esplendor de nueve iglesias. Dos jóvenes aquí habían, vástagos de la nobleza. Él se llamaba Juan Diego, Isabel llama a ellas, pero es Marcilla el Palacio, que lo segura la Bella. Los dos con pasión se amaban como singular pareja. Cuando don Pedro Segura supo de aquellas querencias, mandó a los enamorados a acudir a su presencia y así le dijo a Juan Diego: mira, Juan y Dulcinea, que tú eres de noble cuna, harán de figura apuesta, pero por ser segundón no recibirás herencia.